Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Wolfenstein Bloom. Y bueno, vamos al menú. Vamos a crear una partida, ¿verdad? Espacio de guardia vacío. Vamos a guardarlo ahí. Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Wolfenstein Bloom. Y bueno, este juego llegó en el 2015, meses después de haber llegado el Wolfenstein New Order. Y bueno, este juego es un spin-off, es una... O sea, un spin-off se refiere a que es un juego dependiente que no necesita el otro juego de Wolfenstein New Order para jugarlo. Es un juego largo también, dura un poco menos que New Order, pero una durabilidad bastante buena en lo personal. Y bueno, este juego es una historia alternativa que están en plena Segunda Guerra Mundial, o sea, años antes que New Order. Es una historia alternativa, está protagonizado por J.B. Blazkowicz como New Order, ¿verdad? Como lo están viendo ahora, con eso cuerpazo que tiene. Y bueno, vamos a ir en opciones. Este juego no sé si estará en español de España o en español latino, porque en New Order me parecía solamente doblaje en español de España, y desde menú tuve que ponerlo en español de España, no latino. Y acá pasó todo lo contrario, en español de España me salió en inglés, pero en latino me salió en español, como lo está viendo ahora. Así que ahora mismo no sé si estará en de España o latino el doblaje. Pero bueno, eso da igual, realmente el tema del doblaje de español de España en el New Order es bueno, es muy bueno y me gustó. Vale. El tema de la dificultad que va a salir después, que me va a vibración, invertir mira, sensibilidad, logismo tal cual, sonido, volumen maestro, volumen de los diálogos, música. A todos. Vale. No sé qué música activada, se activa la música de fondo. Vale, dejémoslo así. Y los videos lo dejemos tal cual. Muy bien, vamos a la nueva partida. Vamos a elegir en dificultad. Puedo jugar, papá. No me hago daño. No me hagas daño. Este sería como el muy fácil. A ver, el objetivo es difícil fácil para el jugador blanco. Blando, dice. El ajuste de dificultad fácil para el jugador... Bueno, como se diga. El ajuste de dificultad media para el jugador promedio. Dale. Juguemos en Atrévete, como pasó con el anterior juego. Y vamos para allá. Bien. Esta guerra es una enfermedad. La transmite la sangre derramada por los guerreros. Siento la tormenta que se avecina. Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee. Voller Zuversicht, dass der Endsieg in nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprach er dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil an... Espero que no le importe cargar con el peso del mundo sobre los hombros, Blazkowicz. Tengo unos hombros bastante sólidos, Agente 1. Bien. Estamos perdiendo la maldita guerra. Nadie me lo había dicho. El cuartel general está oculto. El general Calavera está fabricando unas máquinas de matar imparables en un complejo secreto. Una de sus tenientes, Helga von Schaffs, guarda la carpeta en el informe de misión dentro de su base de operaciones. El castillo Wolfenstein. Esta carpeta contiene la ubicación del complejo de Calavera. Sería nuestra última oportunidad, antes de que los nazis lo exterminen todo. América nunca se doblegaría. Bien, aquí está el punto de control. Recuerde su tapadera, comandante Franz, cabrón nazi de las SS en Frankfurt. ¿Y
Y es enorme, este lugar es como un castillo enorme. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Vale, este personaje no aparecía en New Order. Usted y yo, Blaskovich. Somos un buen equipo. Podemos hacerlo. Por supuesto que sí. Vale, mire. Su alemán es francamente atroz. Así que nada de hablar. Y tenga el arma enfundada todo lo que pueda. Los documentos que le ha preparado Kessler están en la guantera. Tome. ¿Aquí? Vale. Vamos. Y recuerde, concéntrese, guarde silencio y sígame. ¿De acuerdo? Comandante Franz aus Frankfurt. Guten Morgen, guten Morgen. Mierda. Ay, tu alemán es malísimo. Vale. Prólogo. Son los mismos, me imagino que yo deben ser los mismos botones, los mismos que aparece de esto, de las notas, objetos, tutoriales, ventaja, ¿verdad? Debe ser exactamente lo mismo que New Order. Bien. Me parece bien. Castillo Wolfenstein, marzo del 46. O sea, seguimos en la Segunda Guerra Mundial, como dije. Es una historia alternativa. Están en plena Segunda Guerra Mundial, en el año 46, ¿verdad? Y bueno, esto, esta historia es alternativa. No sé si es antes. O sea, obviamente, si fuera antes, está más que claro, pero... ¿cómo decirlo? No sé si la historia es... es realmente lo que pasó antes, ¿verdad? Del New Order, algo así. Del juego, no lo sé, pero bueno. Para la gente que le interese leer, póngale pausa. Bueno, el tema de las notas que son más largas, no los voy a leer. Pero sí las notas que sean así, sí las voy a leer. Vale, tengo que pasar desapercibido. Seguí a Wesley, el agente 1, el interior del castillo Wolfenstein, y encontrar esa carpeta de documento que contiene la ubicación del complejo de Calabria. Vale, significa que aún sigue vivo Calabria y todo eso. Ilustraciones, ¿verdad? Las cartas, personajes. Esto no recuerdo si aparecía en el New Order. Parece que no. Tutoriales. El diario contiene notas importantes sobre sus objetivos actuales. También puede acceder a todos los tutoriales de ventaja de objetos coleccionables que se hayan añadido al diario durante el juego. El icono de diario que aparece a toda izquierda de la pantalla indica que se ha actualizado. Y las ventajas. Ojos de águilas. Muestra el marcador del mundo para el objetivo. Comandante derribado en silencio. Vale, son los mismos que el otro, pero tienen menos. Recuerdo que habían más, habían como 30. Aquí tienen menos. A todo esto, entre paréntesis, en New Order aquí es platino. Aunque a nadie le interesa. Bien. La jugabilidad es exactamente lo mismo. Es enorme. Es completamente enorme. No sé en qué lugar del mundo estamos, pero de seguro una parte de Europa. Un país de Europa, no sé dónde. Estamos ahora bien. Vale. He estado perdiendo el tiempo, Sorry. Vale. Willis. Agente 1. Este ese personaje no aparecía en el anterior juego. Wesley, agente 1. Richard Wesley, nombre en clave, agente 1. Nació y se crió en Gales. Su padre fue veterano de la guerra, de la Gran Guerra, y su madre profesor de la escuela de primaria. Muy respetado por su experiencia y eficiente brutal. Es uno de los agentes más importantes de la OAS. Oh, interesante. Hundefutter aus dir, wenn dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Vale. Mapa. Perfecto. Perfecto. Zeigen Sie.
Aquí hay una nota, artículo Fury visita Podewall. Podewall, 12 de enero de 46. Pueblo se encontró de la celebración de la calle Podewall. La prevaleció cuando el Fury volvió a visitar Pueblo, su famoso castillo Wolfeter. Su agente había una reunión con el general William Strasser y su lugarteniente Elga Van Schepper para discutir el esfuerzo bélico alemán y el éxito de la investigación del genoma sobre tecnología de guerra avanzada. Este es solo el principio, dijo el Führer. Tras el encuentro, la fuerza aliada está perdiendo todos los frentes. Nuestra bomba con sobre Inglaterra y la armada americana está luchando una guerra que no puede ganar en el Pacífico. Nadie se te pone en nuestro camino. También eligió a Harbour Chape por su investigación arqueológica y nombrado la gran historia del rey Otón y su legado para el pueblo alemán. Vale, el Führer aún sigue vivo. Vale. Mapa actualizado. Ahora puedo pasar, pero déjeme ver si veo otra cosita. Vale, vamos. ¿Nada más? No. What? Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Manso perro. Die Papiere bitte. Oh, vale. Toma. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. Das war ein komischer Kerl. Die spinnen die Amis. Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Hotdog. Ay, ay, ay. Casi metió la pata, Casi. Partimos. Franz, bitte, treten Sie ein. De acuerdo. Soy un comandante. O sea, obviamente, haciéndome pasar por un comandante nazi. Punto de control militar. Uy. Muchos civiles vieron la zona que ha sido víctima de oficiales demasiado estricto. Los puntos de control del castillo Wolfete, si te aproximan demasiado rápido, si no tienes los papeles de lado, simplemente parece sospechoso para los guardias. Puede que vayan muerto arrojado a la calabaza del castillo, según se lo antoja ese día. Vaya, si me atrapan, voy a estar ahí después. De seguro. Tarde o temprano me van a atrapar. Vale, vamos. Es que tenía que decir algo. Ese era Rudy Jäger, el segundo de Helga. Alimenta a sus perros con los prisioneros de los calabozos del castillo. A todos los gusta Hot Dog. ¿Quién no? Rudy, no sé cuánto. Ese segundo mando es jefe de los calabozos de la prisión de castigo a Buffett. Antes que lo destinara allí, Jack, como se llama, era el destrado personal de perros del general Calavera. Uno de sus pasatiempos favoritos es dar de comer los prisioneros de castillo a sus perros. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Buenos días. Algún día morirás. ¿Y tú? Good morning. Buenos días. Good night. Como se diga. Vámonos. Helga von Schaps. Menuda pieza. Calavera. La escogió personalmente como miembro clave de la División Paranormal de las SS. Tuve la desgracia de encontrármela en una misión en Tanganica. ¿Se lo he contado alguna vez, Blaskovich? Estaba enfermo con la fiebre de aguas negras. Fue posiblemente el peor día de mi vida. Ni siquiera una dieta intensiva de whisky alivió mi estado. ¿Se imagina? En fin,
Este castillo Wolfenstein. Lo que le interesa leer. Dale. Castillo es de Helga. Su centro de investigación ocultista. Tenemos que acabar con Calavera o perderemos la guerra. Y Helga es una pieza clave para ello. La carpeta con el documento secreto. Perdón, perdón. Me acordé que en el juego de New Order estaba entre el mes de junio o julio por ahí. Aquí está en el mes de marzo. Claramente falta otros 2 meses para que ocurriera todo lo que pasó en New Order. O sea, este juego no es alternativo. O sí, que creo que sí es alternativo, es lo que leí. Bueno, continuamos. Está en el despacho de Helga. Debería proporcionarnos la ubicación del complejo de Calavera. Cuando la tengamos, entonces lanzamos un asalto a su base de operaciones. Lo matamos. Damos la vuelta a esta guerra fracasada y volvemos a casa justo a tiempo para el té. Vale. Pero no será nada sencillo, hombre. Hacer todo eso. Bien. Adelante. Desactivaré la alarma. Usted diríjase al centro de Helga. Contactaremos por radio. Estaremos atentos. Y solo viejo. Plataforma de teleférico. La única forma de entrar al castillo Wolfenstein es mediante la regularidad de plataforma teleférico. Es la única forma, ¿eh? Y la única forma de salir también. Hemos entrado al castillo, debe ser el centro de investigación arqueológica de Helga. Vale. No voy a ir tanto esto tema de la nota como lo hice en el anterior juego, porque esto solamente es lo que, digamos así, piensa Plaskovic, ¿verdad? O lo que tengo que hacer el próximo objetivo que aparece en la nota, ¿vale? Así que ese fue el último pausa que hago. Ok, vamos a ir al centro de Helga. Hey, algo. Darf ich fragen, ob Sie etwas gefunden haben? Ende. Es ist schon eine Weile her, seit mich eine Expedition so fasziniert hat. Laut unseren Messungen ist der Boden unter uns hohl. Pero qué idiota este hombre. Vale, parece que soy agente. Richtig. Brauchen Sie sonst noch irgendwas, Obersturmanführer? Oye, el apellido. Es una mujer, ¿verdad? Vale. Oye, el apellido complicado. Levántate. Ay, ahora no saluda ahí. ¿Y tú? Tampoco. Vale, se da igual el saludo. ¿Y este hombre? Zur Burg gebracht werden sollen. Helga ist ganz verrückt nach dem Scheiß. Besonders nach allem, was mit König Otto zu tun hat. Denkst du, es würde jemandem auffallen, wenn der fehlt? Spinnst du? Weißt du, in was für einer Hölle du landest, wenn Helga das rausfindet? Das war eine hypothetische Frage, Rolf. Außerdem ist Helga gerade in Wolfburg und mit anderen Dingen beschäftigt, richtig? Ich will nachsichtig sein mit dir. Diese Unterhaltung aus meinem Gedächtnis löschen. Und jetzt hältst du den Mund. Verstanden? Vale, vámonos.
erst gesagt, ich soll den Mund halten. Nieto. BJ infiltrado. Era difícil controlar un informe que valiera para la institución colosal de BJ, así que lo hizo controlar sangre y le hizo una medida. Vale, de veras que no tengo que ver esas notas. Vale, estos son como películas, ¿no? Ah, no, este recuerdo del New York de que fuimos a la luna, ¿eh? ¿Lo recuerdan? En el 60, eso sí, estamos en el 46. Los nazis aún no construyen estas naves para que puedan ir a la luna, aún no. Recién en los 50 van. Recién en los 50. Así que aún les falta. Además, aún están en guerra. Bien. Oh, el típico auricular es de eso. Vale. Para que lo escuchen. Dentro del ascensor. Ja, la pistola, los mismos botones. Vale, lo tengo. Eso es, dulce sueños. Vale, que va a matar a alguien. ¿Alguien viene? No, se está alejando. Vale, empezó la hora de acción. Hay dos. ¿Cómo vi el mapa? Ah, sí. Vale, no tengo esta zona yo. Aquí hay más municiones. Munición de asalto. Este de escopeta. Aquí hay otra arma. Excelente. R1, perfecto. Muy bien. El inventario de las armas. Doble pistola. Muy bien. Bien. Estamos llenos por ahora. Vale, no encuentro el otro, eso sí. ¿Dónde estaba? Vale, no encuentro... ¿qué es eso? Oh, una escopeta, vale. Escopeta cañones. Vale, no encuentro el otro. ¿Hay uno durmiendo? Ah, no. Ahí está el otro alemán. Perfecto. En la pasarela, BJ. No dispare. Soy yo. En la pasarela, dijo. ¿Dónde estás? Alguien entra. Echaré un vistazo. Busque una caja fuerte. Ahí debería estar la carpeta. Vale, Helga. ¿Dónde guardas tus secretos? Encuentra la carpeta de documentos. A ver, si fuera una caja fuerte, ¿dónde me escondería? Bueno, no me escondería porque no estaría vivo, ¿no? Supongo que simplemente estaría... Tengo que buscar la cuestión. Blaskovich, registre todos los rincones. De aquí no nos vamos sin esta carpeta. De acuerdo. Eso, para eso estamos acá. Diablos. He encontrado la caja fuerte, pero no está la maldita carpeta. Simplemente no está. Vi una radio por allí. Úsala para contactar con Kessler. Dígale que no podemos encontrar la carpeta. Dese prisa, Blaskovich. Vale. Vigilando. Contacto con Kessler. Vale, está todo despejado, así que...
No hay para qué preocuparse por ahora. ¡Ey! Nota de ayudamiento de investigación que le... Metella febrero 46. Vale, lo que le interesa leer. Póngale pausa. Vale. Use la radio y contacte con Kessler, Blaskovich. No hay tiempo que perder. ¿Esta radio? Sí. Exploradora, observador. Adelante, observador. Cambio. Observador al habla. Cambio. Observador, no encontramos el regalo de Lucy. Cambio. Explorador, tengo nueva información sobre el regalo de Lucy. Reúnase conmigo lo antes posible y seguiremos hablando. Cambio. Recibido. Corto. ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Diablos! Me pillaron. Buscaré una ruta de escape. Recuerde, no quedará nada bueno en el mundo. ¡Mate a esos nazis, Blaskovich! Bueno, empezó la hora. Empezó la acción. Fuck. Oh. De puta, tienen rodeado. No, ¿dónde está? Mierda. Hijo de... ¿Oye, en serio? Cabrón. ¿Dónde está el otro? ¿Cómo va esa salida, Wesley? Bueno, nos hemos metido, ¿eh, BJ? Todavía tenemos una posibilidad. Kessler sabe algo. Bueno, de poco nos va a servir si no salimos de este sitio. Mire, he encontrado una salida. Venga, le ayudaré a subir. Cuidado, cuidado. Nos vemos con Kessler en la taberna del pueblo. Recibido. Ya estamos. ¡Suba aquí! ¡Deprisa! Vale. ¿Qué hijo de puta eres estos nazis? Me tiran granadas sin parar. Vale. Téngame paciencia, por favor, que necesito buscar... O sea, necesito ver si hay algo y también necesito... Bueno, estoy a 100. Estas cuestiones son como cosas de egipcia, acaso. Pues sí, claramente son egipcios, pero ¿por qué los tiene acá? Mira, aquí están los huesos. Mira, ¿qué quieren hacer con esto? Bueno, vámonos. Mira, 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 mira. Oye, ¿por qué? Usa esta salida. Vamos, Blaskovich. Usa esta salida. Dale, dale, voy, voy, voy. Ok, no, otra nota. Derecha de entrada. 6 de enero. Vale. Lo que le interesa leer, póngale pausa, ok. No queda mucho tiempo para que llegue la estampida nazi. Vale, vale. Una carta.
Las cartas son bien largas, así que lo que le interesa leer, póngale pausa. Siempre voy a decir esto, ¿eh? Aunque intentaré no decirlo cada rato. Vale, perdón por hacerlo tan rápido, pero es largo. Vale. Encontramos la carta por lo menos, pero esta calavera que me llama mucho la atención, ¿son alien? ¿Qué onda? Parece que sí. ¿O un animal? No lo sé. Ya no hay vuelta atrás, BJ. Siga adelante. No me diga. Hay muchas notas en este juego. Dale. Perdón por hacerlo rápido, pero... Vaya. ¿Es lo que leí? Sí. Ya vámonos. Mierda. Oh shit. No duramos nada, ¿eh? Primera parte, Rudy Hart y la guarida de lobos. Capítulo 1, prisión. Ahora lo muestran con capítulo, muy bien. Maldito sea, Blaskovich, lo que has liado. Ay, ay, ay. Estamos a torso desnudo. ¿What? ¿Qué me habla? Blaskovich, ¿está despierto? ¿Qué es eso? BJ, contésteme. Vale, estoy aquí. Sí, estoy aquí, Wesley. Bien, bien. Saldremos de aquí de algún modo. ¿Ha estado alguna vez en Snowdonia, Blaskovich? No, nunca. Es un sitio grandioso y hermosamente desolado, con colinas que se extienden sin fin en la lejanía. Mi padre me llevaba allí a veces a hacer senderismo, antes de la Gran Guerra. Fueron buenos tiempos. Llenaba un cesto de pan y queso cheddar, una botella de cerveza para él y un refresco para mí. Una vez hasta encontramos un fósil, el mismo día que me rompí el pie al resbalarme con una piedra mojada. Fue el mejor día de mi vida. Ojalá tuviera la oportunidad. Buenas tardes, oficial. Vale, la oportunidad de salir de aquí. Y bien, vamos a dejar esto hasta acá. Realmente el juego parte muy muy bien. Me ha gustado muchísimo y bueno, estamos en Wolfenstein, este castillo enorme. Que bueno, nuestro objetivo es matar a esta mujer, que se me olvidó el apellido, que además para mí es difícil pronunciarlo. Estamos junto con Wesley, que como ven, nos atraparon, mejor dicho. Y nada, este lugar es como una especie de castillo, no sé, o esperan que se muera, porque es un lugar imposible salir, una gran altura ahí. Y bueno, ya presentaron nuestros enemigos difíciles, nuestros jefes más adelante, que los vamos a enfrentar obviamente. Y nada, como decía, en este juego parece ser que el objetivo principal es matar a esa mujer. Y nada, vamos
a dejar esto hasta acá. Espero que les guste el video, es así. Like favorito para más. Wolfestay y Blom Blom. Sígueme en redes sociales y lo veremos en el siguiente video. Chao a todos.